Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal Calendario de Adviento. Hoy es martes, día 14 de diciembre, así que nada. Si quieres ver qué trae la cajita del día 14, pues quédate a ver el vídeo. Vale, pues voy a ver si localizo la caja número 14. Vale, es esta de aquí. No pesa nada. No sé qué debe haber dentro. Vamos a leerla. Perdonadme, sigo sin uñas, pero es que estoy fatal de las cervicales y de la parte de arriba de la espalda. Entonces no me veo con ganas de hacerme las uñas. Sí que tengo esperanza de hacérmelas antes del día de Navidad, porque además me apetece hacerme unas uñas muy navideñas. Pero estoy bastante fastidiada, entonces por eso no me las he hecho. Si el viento deja de soplar, rema. Esta es la frase de hoy, esta es la cajita, es muy bonita, con copitos de nieve. Nada, vamos a abrirla, a ver qué hay. Bueno, son fimos. Fimos de galletitas de jengibre, son muy bonitos. Pingüinos, copitos, regalitos. La verdad es que nunca había visto estos tipos de fimos. Están bonitos, tengo que decir que el día de hoy no me entusiasma. Yo siempre os voy a dar mi opinión sincera, porque no es una cosa que vea súper exclusiva de Jimena Nalcho, de su calendario. Es una cosa que podemos encontrar fácilmente en otras webs. Entonces no me súper encanta, aunque los fimos son muy bonitos, tengo que decirlo. Sobre todo la galleta de jengibre me parece súper graciosa. Y hay un Papá Noel, hay un calcetín. Bueno, hay un montón de fimos, hay un montón de cositas. Son bonitos, viene muy llena la bolsa, pero es lo que os digo. Me gustaría encontrar en el calendario cosas más exclusivas, cosas que sean de la marca de Jimena Niles y cosas más personalizadas. Todavía quedan muchas cajitas, entonces bueno, sigo teniendo esperanza en que al final realmente haya valido la pena la compra, porque si no, os aseguro que el año que viene no me lo compro. Ya pueden poner el formato todo lo bonito que quieras y la caja todo lo preciosa que quieras, pero si el de este año lo que hay dentro no vale la pena, una y no más. Y eso que a mí me gusta, las cosas que yo tengo de esta marca, pincelería y tal, me funcionan muy bien. Y los productos que he usado de esta firma, como semipermanentes y varias cosas, me gustan mucho, pero una cosa no quita a otra. Porque la verdad es que el calendario dudé mucho en comprarlo, porque es una compra ciegas, pero bueno. Ya veremos. Nada, pues nos vemos mañana para abrir la próxima cajita. Un besito y hasta pronto.